Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por venir, porque además esta invitación viene de hace casi bueno, un montón de meses. Y pues eso, gracias por el compromiso por venir. Quizá quería empezar por la parte más formal y luego un poco más personal, ¿no? Porque Ricardo es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Barcelona. Es difícil que nadie que trabaje en el campo de la memoria no se ha encontrado en algún momento con su trabajo, con su actividad, no solamente con libros, sino también pues, comisariando exposiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate que hoy me he enterado, porque estaba curiosando por tu página web, no sabía que tu tesis había sido sobre la Tercera Internacional en Cataluña, así que mira, ya hace unos años, pero tampoco tantos. Tengo aquí metido algunos de los libros que tengo y que aprovecharé, o los voy a pasar para que los veáis y aprovecho que cuando lleguen por Ricardo me los firmen. Tengo aquí el libro de Irredentas, es uno de los libros más conocidos de él, sobre las cárceles franquistas, sobre las mujeres en las cárceles franquistas. Y también los que tengo, los que encuentro en mi despacho, son este libro maravilloso, El Estado de la Memoria, Gobiernos y Ciudadanos frente a los traumas de la historia. Y este otro que me regaló la última vez que estuve aquí, que yo me imagino que son artículos que has ido publicando por ahí en distintos periódicos. De prensa. Sí, de prensa, se llama Sobre Salta el tema de memoria y políticas. Efectivamente. Y se llama Impunidad, Reconciliación, símbolos y éticas, ¿no? Y es un poco una colección de ensayos que, como pone la contraportada, pues, porque no me lo he leído todavía, pero prometo. Esto tiene que ver con el modelo español de impunidad, que además es un tipo de concepto, los españoles de impunidad, que están utilizando cada vez más algunas las asociaciones memorialistas, ¿no? El tema de la impunidad yo creo que ha quedado ya bastante grabado en la forma en la que aproximarse al tema. Luego, yo conocí a Ricardo, no me acuerdo exactamente el año, ahí lo podemos ver entre los dos, entre el año 2004-2005, en la Franca del Penedés, en un acto sobre memoria que organizó nuestra amiguísima Montse Iniesta, cuando era directora del Museo del Vino de la Franca del Penedés. Y había una exposición de Escolta Franco, que ella había encontrado en el museo, que era el Museo del Vino, había encontrado en los fondos del museo un busto de Franco y había hecho una exposición, pues, Escolta Franco, ¿no? En la cual la gente, la ciudadanía, podía ir allí a conversar con la estatua y otro tipo de actos de interacciones, digamos, con la estatua de todo tipo. La expresión podía ser directamente cara a cara con la estatua o en un panel, o también había una especie de confesionario, bueno, fue bastante interesante. Luego fue tuneada, por decirlo de alguna manera, la estatua por un comando de Esquerra, que le echaron un bote de pintura roja por encima y pues una corona, etcétera, etcétera. Bueno, fue realmente muy, muy interesante la performance, ¿no? En sí, de la muestra pública, ¿no? De una estatua de Franco que estaba en un... Entonces allí coincidimos y yo creo que, no sé si esa es la primera vez, pero sí, que nos vemos personalmente, pero coincidimos en la mesa y luego con los vinos de Villafranca del Penedés, que tampoco... Y el maridaje con unos quesos, yo creo que tengo recuerdos vagos. Sí, entonces... sí, yo recuerdo muy bien. Pero yo ya sabía de Ricard antes, porque Montse Iniesta, esta persona que nos puso en contacto, había participado con él en la comisión redactora del Memorial Democrático de Cataluña, ¿no? Que dentro de lo que es... lo que han sido las políticas públicas de memoria en España fue sobre el papel, y le digo sobre el papel porque quizá luego pueda aclarar, uno de los proyectos más sofisticados que se han imaginado, ¿no? en el Estado español. Luego lo que es la práctica, yo sé que tú has sido un poco más crítico, ¿no? Pero bueno, quizá eso ya lo dejo para ti, ¿no? Para que lo comentes después. Y luego también has estado en la comisión redactora, has presidido la comisión redactora del Instituto de la Memoria del Gobierno Vasco, que es algo que quizá también nos puedas contar en qué consiste en algún momento después en un turno de preguntas. Y nada, de nuevo, muchísimas gracias. Se me olvidaba decir que Ricard y yo, cuando hemos trabajado realmente juntos, ha sido en la Comisión del Valle de los Caídos, en la que estábamos, yo creo que bastante cómplices, ¿no? En buena parte. Y bueno, quizá cosas que no se saben de esta comisión, ¿no? Del funcionamiento interno. Ricard no pudo asistir a la última reunión, que fue una reunión muy, pues, en la que se definían cosas de cierto calado, como por ejemplo qué ocurría con el cuerpo de Franco o no. O
sé si se movía o no se movía o qué pasaba con él, y él envió una carta con una serie de líneas rojas que fue fundamental en la reunión, porque aunque no estaba él presente, fueron las que organizaron y estructuraron el debate. Luego, eso fue probablemente un buen golpe de mano, ¿no? En ese sentido. Y nada más, ahora os dejo ya con Ricard y con su exposición. Muchísimas gracias. Lo que deseo antes de comenzar directamente es agradecer precisamente o expresar mi reconocimiento a esta invitación que me permite estar aquí con todos vosotros esta mañana en esta casa, además, para hablar de temas que nos interesan y que además nos afectan también, ¿no? Y en mi caso para hablar de lo que se me pidió, es decir, para tratar de las políticas públicas de memoria en España desde la fundación del Estado de Derecho. Una política pública en realidad no es más o no es menos tampoco, claro, no es otra cosa que la combinación de tres elementos: un objetivo, un programa y un instrumento. Y lo cierto es que en España no hemos tenido nunca políticas públicas relativas a la memoria. Lo que aquí ha habido son disposiciones específicas destinadas a reparar colectivos concretos de afectados, que es otra cosa distinta. Y que son unas disposiciones que, por otra parte, han aparecido dilatadas a lo largo de 30 y tantos años. Y además, el último episodio de esas disposiciones ha sido precisamente la ley de octubre de 2007, que es justamente una ley de reparaciones, la que se llama Ley de la Memoria Histórica, que es en realidad una ley de reparaciones, y que además su largo título explicita muy bien eso, su vocación de ser ley de reparaciones y nada más, pero explicita al mismo tiempo lo que acabo de comentar, ¿no? La dilatación a lo largo del tiempo que han tenido esos decretos, esas disposiciones, ¿no? Lo cierto es que durante el periodo fundacional de nuestra democracia se constituyeron las leyes, las instituciones, se constituyeron las políticas que parecían convenientes para garantizar los derechos de los ciudadanos y procedían de los programas de la oposición a la dictadura y también de los movimientos sociales que habían nacido y crecido trenzados en el antifranquismo. Aquellas demandas, aquellos proyectos, aquellas políticas, o sea, en realidad abarcaban la casi totalidad de necesidades generales y sectoriales de un país que en aquellos momentos estaba construyendo el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho que se había perdido con la derrota de la Segunda República, y se desplegaron y se instauraron con una intensidad que estaba limitada por el juego de hegemonía de aquel momento, pero no solo económicas y políticas, sino también culturales. En aquel contexto, ya un año después, todavía hoy, en realidad, ni el conocimiento y responsabilidades de la devastación humana y ética que había provocado la dictadura, ni tampoco la restitución social y moral de la resistencia, y los complejos valores además se habían convertido en los fundamentos de la Constitución y también de los estatutos de autonomía, nada de eso, ni tampoco el deseo explícito de información y de debate que sobre el pasado tan inmediato de dictadura iba expresando la ciudadanía más participativa, nada de todo eso fue nunca considerado por el Estado como una parte constitutiva del bienestar social o de la calidad de vida de muchos ciudadanos. Ni tampoco fue considerada, o mejor dicho, ni tampoco fue considerado todo eso como en realidad una pregunta que interrogaba sobre la base ético-institucional del nuevo Estado que se estaba construyendo, el Estado de Derecho, ¿no? Que es una pregunta que debía y que debe tener respuesta, ya que en definitiva lo que solicita es conocer dónde se halla el origen de la democracia. Es decir, cuál es su sedimento ético. En definitiva, responder a las preguntas de por qué son justas nuestras leyes, por qué son superiores a las leyes de la dictadura. Y esa es la pregunta que queda sin respuesta.
En un libro clásico de Alexander y Margaret Mihalovich, que está fechado en su primera edición en 1967, ambos autores se preguntaban cómo es que no se había examinado los comportamientos de sus conciudadanos alemanes durante la República de Weimar y el Tercer Reich, ¿no? Y decían textualmente, de un modo suficiente y crítico. Desde luego, al decir eso, no nos referimos a los conocimientos de ciertos especialistas, sino a que nos referimos a la deficiente difusión de esos conocimientos en la conciencia política de nuestra vida pública. Y añadían, utilizamos la transición y el Estado democrático para producir bienestar, pero apenas para producir conocimiento, conciencia. No se referían, por tanto, a la erudición profesional, insisten muchísimo en ese aspecto, sino que se estaban refiriendo al conocimiento de los orígenes y del proceso de crecimiento ético, es decir, a la conciencia de una ciudadanía. Es a eso a lo que se están refiriendo. Claro, y los Mihalovich sostenían que ese conocimiento forma parte del estado del bienestar, forma parte de la calidad de vida de la ciudadanía. Por tanto, situaban la ética política no solo en la historia, sino también en la responsabilidad de la ciudadanía y, por tanto, del Estado de Derecho. Años más tarde, muchos años más tarde, ya que el libro es del 67, muchos años más tarde, en 1990, Alejandro González Poblete, que era en ese momento secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad de Chile, en una carta que dirigió a la Comisión Rettig, que en aquel año estaba realizando sus trabajos, en esa carta proponía de qué manera debía entender el Estado una política pública de reparación. Y decía lo siguiente: entendemos la reparación como un proceso individual y colectivo de crecimiento y de apropiación de una mejor calidad de vida, que implica la dignificación moral y social de la persona y del grupo familiar dañado por la represión. Sin perjuicio de la principal obligación del Estado, de asumir la reparación de las víctimas, corresponde a la sociedad toda reconocer la necesidad de esa reparación y contribuir a ella. Que no se crea que medidas indemnizatorias del Estado son suficientes para cumplir con el objeto reparatorio. Me interesa el comentario porque, si habéis fijado, al igual que los Mihalovich, cuando hablaban textualmente de la conciencia política de nuestra vida pública, González Poblete vinculaba también calidad de vida y bienestar con la socialización de un reconocimiento público de los desastres de la dictadura. Por tanto, desde los años 60, y en realidad desde los años inmediatamente siguientes a la Segunda Guerra Mundial, se fue constituyendo una línea que vinculaba precisamente política pública como modelo de gestión o como realidad de gestión de las políticas del Estado de Bienestar. Pero claro, actuar de esta manera requiere una decisión política. Actuar de esa manera requiere una decisión política del Estado de Derecho porque requiere acordar cuál es su origen ético y proceder en consecuencia. Y esa es una decisión que siempre, absolutamente siempre, hasta donde yo conozco al menos, siempre ha instalado una querella en los procesos de transición y en la democracia posterior, especialmente, más en la democracia posterior que en los procesos de transición. Volviendo a España, aquellas demandas sobre el sedimento del tipo de nuestra democracia a las que me estaba refiriendo hace un momento, lo cierto es que siempre fueron consideradas, hasta hoy mismo, como un peligro de destrucción de la convivencia. Por tanto, debían ser, digamos que, apaciguadas por el bien de la ciudadanía. Por tanto, el Estado, según su discurso propio, debía inhibirse para evitar cualquier conflicto. Sin tener presente que de la misma manera que no hay instituciones sin ciudadanía, tampoco hay ciudadanía sin conciencia y sin conflicto histórico.
Pero bien, el hecho es que los sucesivos gobiernos que han administrado el Estado han evitado absolutamente siempre señalar y reconocer cuál es y en qué consiste el basamento ético de las instituciones que poseemos y del sistema de convivencia con el que nos hemos dotado, ¿no? Es decir, han evitado asumir la democracia lograda en nuestro país como un bien adquirido desde el esfuerzo coral, en la calle y en contra de la voluntad o a pesar de la indiferencia de muchos ciudadanos también. Es decir, no han asumido el conflicto. Claro, esa denegación del Estado y de sus distintos administradores, sus distintos gobiernos, ha conllevado un discurso cuyo núcleo es la equiparación. Es la equiparación y la unificación de valores. Y para ello ha recurrido a la institucionalización de un nuevo sujeto, que es la víctima. La víctima, que más que una persona, en cuanto es constituida como sujeto, como institución, más que una persona, que es una biografía, una historia, un proyecto, el sujeto víctima, con ese uso, ha constituido un lugar de encuentro con el cual el Estado genera el espacio de consenso moral necesario gracias al sufrimiento impuesto encima de la víctima. Y de ese modo, y por ese camino, el sujeto víctima deviene una institución moral y jurídica, que actúa como un tótem nacional, es decir, un espacio que reúne a todos, absolutamente a todos, desde el principio de que todos los muertos, torturados u ofendidos son iguales, ¿no? Algo que, ¿no?, evidentemente resulta tan indiscutible empíricamente como resulta inútil y desconcertante a efectos de comprensión histórica, a disipar la causa y el contexto en el que se produjo el daño, ¿no?, o las distintas vulneraciones a las que fue sometido pues el ciudadano, ¿no? Pero como decía, lo importante es que ese aprovechamiento del sujeto víctima genera un espacio en el que se disuelven todas las fronteras éticas, generando un vacío. Y la declaración del gobierno español con motivo del 50 aniversario de la rebelión militar ilustra muy bien ese vacío ético. La declaración que hizo el gobierno en 1986, en donde un fragmento dice lo siguiente: el gobierno quiere honrar y enaltecer la memoria de todos los que en todo tiempo contribuyeron con su esfuerzo, y muchos de ellos con su vida, a la defensa de la libertad y de la democracia en España. Y honra y recuerda además con respeto a quienes desde posiciones distintas a las de la España democrática lucharon por una sociedad diferente, a la que también muchos sacrificaron su propia existencia. Ese es el vacío, ¿no? Claro, esa equiparación es la que constituye el vacío ético al que me refería, ¿no? Y el Estado, por otra parte, en política los vacíos, ni que sean éticos, los vacíos no existen, se llenan inmediatamente, ¿no? Y en ese caso el Estado lo ha colmado ese vacío, bueno, pues con una memoria, digamos, una memoria administrativa, a la que ha aplicado la ideología de la reconciliación, que nada tiene que ver, la ideología de la reconciliación, con la reconciliación como proyecto político. Son dos cosas distintas. Un proyecto político es algo que surge del conflicto histórico y de la necesidad de resolver ese conflicto del modo más satisfactorio para todos, aunque no contente a todos, por lo que requiere discusión, requiere negociación, acuerdo relativo y requiere una decisión mayoritariamente compartida. Se gesta, evoluciona o se deshace. El proyecto político de la reconciliación en realidad tiene su expresión práctica y a la vez emblemática en el Parlamento y en otro sentido en la Constitución. Eso es la reconciliación. Esa es. Ambas instituciones expresan realmente los grados de reconciliación logrados durante una transición
a la democracia y tras ella. Pero claro, la eficacia de esas expresiones institucionales de la reconciliación depende de cómo se llevó y de cómo se lleva todo el proceso histórico en el que nacieron, ¿no? Pero en cualquier caso, esas instituciones no sustituyen la sociedad ni sustituyen las memorias que la sociedad contiene, ni disuelve tampoco aquello que es irreparable y por lo tanto imperdonable. En cambio, una ideología, por ejemplo, la de la reconciliación, lejos de asentarse en la realidad, lo que pretende es crear la realidad o a lo sumo evitarla. Por lo tanto, es un instrumento de asimilación. Su vocación es devorar cualquier elemento antagónico y expandir las certezas absolutas en las que se sostiene esa ideología, ¿no? Y expandirlo a través de ritos, a través de símbolos, que más que una historia, lo que conmemoran es una verdad tranquilizadora, ¿no? Por lo general, la memoria de un éxito conseguido tras mucho sufrimiento y con grandes dosis de voluntad. Sus sujetos, los sujetos de ese relato, son héroes o son víctimas, por las dos cosas resueltas en una sola, puesto que a veces la víctima es identificada como héroe y al revés. Claro, la ideología no tiene capacidad de diálogo, simplemente porque no nace para eso. Y además, la memoria por ella creada, la memoria administrativa o buena memoria, la memoria decente, para entendernos, tampoco, porque es una memoria deliberadamente única, exclusivamente única e incontestable. Y algo más al respecto. La ideología de la reconciliación, precisamente para transmitirse, ¿no?, requiere espacios simbólicos de reproducción y de difusión propia, como cualquier ideología. Y uno de los efectos de esa necesidad es que a menudo ha implementado la dramatización figurativa, que en muchas ocasiones se llama también museificación, no sé por qué, porque es horrible, no es eso. Ha implementado, decía, la dramatización figurativa de espacios relativos a la memoria. Ha creado ritos, ha creado simbologías, ha creado arquitecturas, ha creado escenarios, ha creado textos, ha creado en realidad un nuevo tipo de museo en el cual la colección no está constituida por objetos, sino, o al menos no necesariamente está constituida por objetos, sino que está constituida por ideas. Son museos ecuménicos, o también se les podría llamar museos sincréticos. Con esa expresión de museo ecuménico me refiero al escenario de múltiples formatos en el que es asumida y representada la equiparación de todas las confesiones, de todas las ideas, de todas las políticas, de todas las éticas, con el resultado de constituir un espacio altamente autoritario, porque lejos de presentar la pluralidad de memorias, lo que hace en realidad es unificar y fundir, disolver todas las memorias en una sola, la buena memoria. Y las diluye precisamente en el relato de un éxito colectivo, que es el de la reconciliación, presentado como la única memoria, esa memoria decente, y constituye un relato en el cual la gesta fundacional de la nación es sustituida por el desastre o por el trauma social, y el héroe nacional es sustituido por la víctima o disuelta en la víctima, constituida en el sujeto que evoca y que presenta el consenso institucional sobre ese trauma o ese desastre, sea una dictadura, sea una guerra, sea, no sé, un acto de intensa represión, y los conjura en esa útil y bondadosa simpleza del nunca más. El museo ecuménico es una realidad difusa,
por todo el territorio. Un museo ecuménico puede ser un edificio, es un espacio, es una exposición, permanente o no, es un texto en un panel, es un himno, son cantos, son monumentos. Todo ello constituye, en todo el territorio, todo ello constituye ese museo, si queréis digo, ese museo ecuménico, ¿no? Y todo ello expone su propio discurso, que es el discurso de la equiparación y de la ideología de la reconciliación. Es ahí donde ofrece su expresión simbólica. Y hay ejemplos estupendos de eso en toda Europa, bueno, no solamente aquí, en Verdún, en Bonn, en Budapest, en Madrid, por ejemplo, el mejor ejemplo probablemente de toda España, es el de la Plaza de la Lealtad con su monumento a los caídos y a la reconciliación, con lo cual merece la pena escribir y hablar mucho ese tema, ¿no? Y los hay también en Cataluña, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña los espacios de la Batalla del Ebro, gestionados por el COMEDE y bajo la autoridad del Memorial Democrático, son un contundente ejemplo del ecumenismo simple al que me estaba refiriendo, ¿no? Porque, bueno, un ejemplo de la disolución de memorias sobre los combates de una guerra y de una batalla que es presentada y escenificada simplemente como o en cuanto a técnicas de enfrentamiento, no como prolongación de las relaciones sociales y políticas en una coyuntura determinada, sino simplemente en cuanto a evolución de la técnica de guerra, y para conseguir la desaparición de causas y efectos, la Batalla del Ebro, en su propio espacio, se ha encerrado deliberadamente a los 115 días de intercambio de disparos. No cuenta absolutamente nada más. Se han mezclado combatientes, se han omitido las razones del conflicto y se ha prescindido, sobre todo, de lo más importante, que son sus consecuencias para el territorio, que es precisamente lo que más perdura en la memoria, todavía hoy, en el territorio. O es lo que sucede también con numerosos placas, una lápida con unos versos del poeta Salvador Espriu que evocan a la tolerancia, al respeto, a la paz. Claro, es una placa sobre la cual hay un ángel de los de 1939 con su espada de guardián de algo, y encima el mismo ángel es guardado por la inevitable cruz de piedra absolutamente siniestra, ¿no? Claro, bueno, disolución de memorias en espacios y en formas diversas, museos ecuménicos. Ese es un ejemplo. Pero volviendo al comunicado de 1986. En aquel comunicado, el gobierno en realidad, si recuerdas lo que he leído, no negaba ni afirmaba nada. No negaba ni lo que pasó, ni negaba ni afirmaba las causas. Simplemente lo que hacía era equiparar actitudes y equiparar proyectos. Ambos proyectos son honrados, ¿no? Es decir, el gobierno del Estado decide que todo es igualmente loable, respetable, todo es ejemplar, lo es la defensa de la democracia y lo es la defensa de la dictadura, a la que no se puede mentar, sino que simplemente se utiliza el recurso de llamarla sociedad diferente. Claro, la línea ética que separa democracia y franquismo, o democracia y dictadura, esa es una frontera que a menudo, frecuentemente el Estado democrático no ha respetado, generando un particular modelo de impunidad. El modelo español de impunidad realmente es muy propio, muy, muy particular, y del cual además la declaración del 86 es tan solo un episodio. Tal vez fundacional, importante, pero solo un episodio. Y en este punto, no sé si voy a decir, pero en todo caso quiero decir que hay quien se ha indignado por las recriminaciones que ese comunicado del 86 cosechó. Y se ha indignado sosteniendo que la declaración gubernamental del 86 no llevó o no conllevó
ninguna restricción ni en la investigación, ni en la difusión, ni en la edición. Bueno, yo sinceramente considero que esa es una aseveración sorprendente por su obviedad. Es decir, es que podía ser de otra manera. ¿Por qué debía significar un recorte en la investigación, en la difusión, en la edición? Es decir, sostener que la cuestión en litigio reside en la prohibición o no de la libre investigación y circulación de conocimientos, eso es introducirse en un círculo de obviedades y en un círculo de obsesiones que además son circulares. Porque la querella real, la querella de fondo es otra. La querella de fondo consiste en la decisión, es una decisión realmente, consiste en la decisión política de recluir al ámbito estrictamente privado o académico, que en definitiva es lo mismo, los efectos de la dictadura, de la guerra y de la república, por una parte, o por el contrario, reivindicar la necesidad de un espacio ético que restaure el patrimonio democrático del país y la conveniencia o no de articular políticas públicas de memoria y reparación. Esa y no otra es la colisión, el litigio, en España y no solo en España. Pero estaba hablando de impunidad. Si bien la expresión impunidad es una expresión que está vinculada a la exigencia de consecuencias judiciales, desde Nuremberg y a partir del desarrollo de la legislación de derechos humanos y en especial desde el restablecimiento de sistemas democráticos en el Cono Sur de América, que han popularizado la expresión. En el caso español, el término impunidad en referencia a la dictadura se ha modelado con un contenido diferente, muy, muy específico. Impunidad no equivale a la inexistencia de procesos judiciales a los responsables políticos de la dictadura y evidentemente a los directamente implicados con la vulneración de derechos a las personas, sino que el particular trayecto cronológico del país, el ordenamiento jurídico derivado de la amnistía del 77 y la evolución política, social, cultural del país, ha ido vinculando la expresión impunidad a la negativa del Estado de destruir, es decir, de anular jurídicamente la vigencia legal de los consejos de guerra y de las sentencias de los tribunales especiales de la dictadura contra la resistencia, la oposición y su entorno social. Así como también, claro, el mantenimiento del criterio de equiparación entre rebeldes y leales a la Constitución de 1931 o entre servidores y colaboradores de la dictadura con los opositores a ella. Y esa es una equiparación que la Administración todavía sostiene hoy, haciéndoles, por tanto, impunes ética y culturalmente, y por lo tanto políticamente. Es así que el reclamo contra la impunidad, observamos que en la sociedad española está desprovisto de vocación o de voluntad jurídica punitiva. Jamás existió el reclamo social pidiendo juicios. Nunca existió. Solamente algún pequeño grupo, en un momento determinado, pidió o reclamó juicios. La sociedad española nunca los reclamó. Lo que sí ha reclamado es la destrucción jurídica de esas sentencias a las que me refiero. Claro, la ley de la memoria histórica no ha resuelto, esa ley de reparaciones a la que me refería antes, no ha resuelto el tema. Porque esta ley de octubre del 2007 no deshace ese modelo de impunidad declarando la nulidad de las sentencias de los tribunales de la dictadura, si bien establece su carácter ilegítimo en lo que es francamente poco más que un alarde de retórica que ha generado más insatisfacciones que soluciones. Pero la ley del 2007 constituye, debe tenerse en cuenta eso, constituye una expresión importante también
del peso que han tenido en los últimos años las reivindicaciones de reparación y memoria. Puede considerarse en ese sentido un éxito de esas expresiones que han expuesto distintos colectivos de afectados, profesionales, etc. Y claro, al lado de eso, esa ley expresa también cuáles son los miedos de las élites políticas. Expresa todo eso. Y a pesar de que la ley advierte en su preámbulo textualmente que sienta las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática, la ley no está orientada ni mucho menos a iniciar y desarrollar una política pública de reparación y memoria dirigida al conjunto de la ciudadanía. Sino que la ley más bien lo que se orienta es a evitar esa política, sustituyéndola por una política o por políticas de la víctima, ¿no?, que se expresan a partir de ese museo ecuménico al que me he referido antes. Yo dije al comenzar que una política pública es la combinación de tres elementos, ¿no?: un objetivo, un programa y un instrumento. La ley no hace referencia a ninguna de ellas, a ninguna. No define su objetivo, se tan solo apela textualmente al espíritu de reconciliación y a la defensa pacífica de todas las ideas, lo cual, bueno, pues o sea, no es nada. No crea tampoco un instrumento específico para esa supuesta política pública, más allá, claro, de lo que es la propia ley. Y la disposición adicional tercera de la ley es un brindis al sol, o sea, no es eso. Y desde luego tampoco hay asomo de programa como no sea la aplicación de la misma ley, ¿no?, lo cual se supone, pero que a pesar de haber transcurrido 5 años, todavía está en proceso de desarrollo y de regulación de la ley. Pero merece la pena poner la atención sobre el sujeto de la ley para comprender, a mi modo de ver al menos, la enorme y estable fidelidad que tiene el Estado a una tradición de marginación política de todos aquellos valores que movilizaron con intensidades muy diversas, pero que movilizaron a una parte de la ciudadanía contra la dictadura y a favor de la democratización del país, ¿no?, y que constituye precisamente lo que es la memoria democrática, a la que, como hemos visto, yo lo he leído, apela el mismo texto de la ley. El sujeto de la ley no es otro que la víctima como institución, es decir, ese espacio de reunión que vertebra a toda la ideología de la reconciliación a la que me he referido, que he comentado antes en mi exposición. La ampliación de reparaciones, para seguir hablando de la ley, ¿no?, la ampliación de reparaciones, el saneamiento moral que propone la ley al establecer, eso sí, con una cautela infinita, la retirada de símbolos fascistas, son por sí mismos elementos positivos de la ley, ¿no? Elementos positivos de la ley que al mismo tiempo, como decía al comienzo, revelan también cuál ha sido la actitud del Estado respecto a toda esa a simbología. Son elementos positivos, pero ni esa medida, o ni esas medidas, ni la declaración de condena del franquismo que aparece en el preámbulo de la ley, o que aparece en otras disposiciones reparadoras, cambia, nada de todo eso cambia, lo que ha sido la orientación general del Estado de Derecho en ese asunto, y que es, y que consiste en la privatización de la memoria. Lo dice el preámbulo, y lo dice reiteradamente su articulado. Y no me refiero a si establece que los costes de señalización, por ejemplo, o de exhumación de, eventual de fosas, deberá ser sufragado por la administración, por los interesados, o por las autonomías, o por lo que sea. Me estoy refiriendo a algo que, en mi opinión, va mucho más allá, es más profundo, porque sigue una práctica política iniciada en 1977. Y que es, eso a lo que me refería, ¿no?, es el confinamiento de la memoria y
y a la reparación al ámbito estrictamente privado. Lo dice el texto. Se reconoce el derecho individual a la memoria personal y familiar de cada ciudadano, lo cual no deja de ser retórico. Pero claro, eso no es un problema de renacimiento. Eso es así porque la ley confunde tres dimensiones. La ley confunde política pública de memoria con memoria pública y confunde ambas con memoria oficial. La primera, la política pública, solo puede ser garantista, como cualquier política pública hecha desde el Estado, en que protege un derecho, en ese caso, el derecho a la memoria, y estimular su ejercicio, como con cualquier otra política pública. La segunda, la memoria pública, es algo muy distinto. La memoria pública es la imagen del pasado, estoy diciendo la imagen del pasado, no de la historia. No el conocimiento de la historia. La memoria pública es la imagen del pasado públicamente discutida. Por lo que se construye, esa memoria pública se construye en el debate político, social y cultural que va produciendo la sociedad en cada coyuntura, con la intervención de todos aquellos agentes que desean intervenir o que pueden intervenir. Y precisamente por eso, una de las funciones de la política pública es garantizar el acceso a la construcción de esa imagen del pasado que va construyendo la ciudadanía en cada coyuntura. No hay memoria pública libre si no hay una política pública garantizada por el Estado. Es decir, que garantice ese derecho. Bien entendido de que la memoria no es un deber, sino que es un derecho civil. La memoria oficial, esa buena memoria, esa memoria decente, es precisamente la que es generada directamente por el Estado o por cualquier organismo privado con un objetivo, con el objetivo de monopolizar y de sustituir e impermeabilizar la memoria pública, esa construcción de imágenes del pasado, ¿no? Y la privatización de la memoria, en mi opinión, tiene su mejor y más brillante expresión en el artículo 4 de la ley, que establece el derecho de cada afectado a obtener un título de reconocimiento de víctima del franquismo. Es decir, obtener una declaración certificada del padecimiento que podrá ser obtenida también, según dice textualmente la ley, por sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado. Pero la verdad es que resulta impresionante la realidad vicaria y delegada del sujeto víctima. Es una autoridad biológicamente transmisible, ¿no? Por tanto, la pregunta es si estamos hablando de biologismo. Lo cual no debe atribuirse a las víctimas, sino al uso que se hace de esa nueva institución que generan las ideologías de la reconciliación. Porque se genera ese espacio de reunión marginada de la ciudadanía y se generan acciones de reparación que no van acompañadas de políticas públicas y que por lo tanto afectan exclusivamente a un sector que se quiere encerrado en un margen de la sociedad. Con lo cual, aquello que decía González Poblete de que debe afectar a la sociedad toda para crear esa conciencia civil es realmente imposible. La reclusión de la memoria a la esfera privada conlleva, y lo digo tras constataciones empíricas, o sea, no es discursivo, conlleva la negativa de crear eso, ¿no? un espacio público de diálogo y sobre todo de resignificación de memorias. Porque claro, cuando esas reinterpretaciones o resignificaciones no pueden elaborarse porque son confinadas a la esfera estrictamente privada y personal, entonces las trayectorias individuales, personales, se tornan ininteligibles, se tornan incomprensibles, porque la persona no logra reconocer la historia de su vida en la historia de su país.
es solamente la historia de su vida, que no está metida en la historia de su país. Eso es privatizar la memoria. Es decir, privatizar no es otra cosa que extraer la memoria de la historia y despojarla de sentido. Anular su presencia en cualquier empeño colectivo. Y en definitiva, evitar reconocer la huella humana en la construcción de las instituciones democráticas. Los comisarios de la exposición En Transición, que se realizó en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona en 2007 y vino a Madrid en el espacio Fernando Ferran Gómez en 2008, comprobamos que una parte muy importante del éxito que tuvo la exposición, al menos en Barcelona, consistió en que, o se debió a que muchos de los visitantes se sintieron de repente participantes y protagonistas de aquel lejano y complejísimo proceso de democratización del país, que no comenzaba en 1975, sino que comenzaba a fines de los años 50, cruzaba los años 60, etcétera, etcétera, y que llegaba a un momento clave, que es el de la transición institucional, que es el 75-77, ¿no? Y así, y ese era el guión de la exposición, se llama En Transición, es decir, la causalidad de la transición contada a partir del cambio de la sociedad, del cambio profundo de la sociedad que se produce a partir de fines de los 50. Bueno, al parecer muchos de los visitantes se sintieron de repente, lo que decían, ¿no?, participantes y protagonistas de ese proceso de democratización del país. Simplemente ellos estaban allí. Ellos eran históricos, estaban en un museo, estaban en un centro de reflexión y de diálogo, ¿no? Por tanto, su vida estaba en la historia de la nueva ciudadanía que se había creado con el Estado Democrático. Y por tanto, su memoria se desplazaba del ámbito privado y entraba en el espacio público, que era donde había estado y de donde nunca debiera haber salido. Al final de la exposición había un videomatón, es decir, había una pequeña cabina con una grabadora de vídeo automática donde cualquier visitante podía entrar y exponer sus opiniones a propósito de la exposición y de la temática de la exposición en un máximo de 3 minutos. Hicimos eso así con la finalidad de que la clausura de la exposición, después de sus 4 meses, fuese un gran acto en el Centro de Cultura Contemporánea, un gran acto en el cual se proyectase una selección de las grabaciones que se habían producido a lo largo de los 4 meses. Tenía que hacerse una selección porque, claro, o sea, había de todo, ¿eh? Desde las tres niñas, hola, soy así. O sea, había todo, bueno, pues, y es lógico, una selección. Y a partir de lo cual, bueno, se discutía y se debatía, y realmente la sala del auditorio se llenó y la discusión fue muy interesante ese final de exposición. Pero bueno, decía todo eso porque una de las grabaciones de un hombre de unos 50 y tantos años decía lo siguiente: lo que yo me pregunto es por qué no he estado capaz de contar a mi hija todos esos años de cambios y movilizaciones en los que participé, y que han sido también cambios en mi vida, en mi madurez. ¿Por qué no lo conté? Pero todavía estoy a tiempo. El núcleo de ese comentario era el núcleo de la mayoría de todos los comentarios. ¿Por qué no conté? Es decir, lo que había no era olvido, lo que había era silencio, que es otra cosa muy distinta. Y ese silencio era el resultado de la privatización de la memoria, que es un escenario que no solamente rompe todos los lazos entre individuo e historia,
sino que rompe los lazos entre responsabilidad y política, lo que a mi modo de ver resulta más grave, si cabe, ¿no? Porque eso reduce los ciudadanos a clientes, es decir, a electores. Claro, históricamente comprobamos que, es ciertísimo, siempre han existido dificultades para asumir unos valores frente a otros en los procesos de transición. Y prueba de eso es el largo tiempo transcurrido y el difícil camino recorrido hasta que los estados de Europa y América, con distinciones según las coyunturas, pues se ha tardado a iniciar políticas públicas de memoria solicitadas generalmente por agrupaciones, colectivos y personas interesadas y afectadas por esa reparación, ¿no? Que han insistido no solamente en la reparación económica, sino especialmente en la transmisión y eventualmente en la resignificación de la memoria. ¿De dónde procede la dificultad? La dificultad procede de la necesidad que tiene cualquier gobierno de evitar una fractura en una sociedad después de un trauma civil, y por tanto optar de una manera decidida por la convivencia y la unidad de la comunidad. Y eso sin duda forma parte de su responsabilidad y de su mandato. Y eso es una dificultad. Históricamente han aparecido dos formas de abordar esa dificultad, de abordar esa cuestión. La primera, por otra parte, es la más habitual, consiste en promover esas ideologías de la reconciliación, con todas sus retóricas del perdón, y cuya esencia y objetivo ya he dicho que consiste en decretar la inexistencia de diferencias y sobre todo en decretar la inexistencia de conflictos entre memorias. Pero empíricamente vemos que esa opción ha generado precisamente lo contrario de lo que pretendía, es decir, lo que pretendía evitar. Es decir, ha generado tensión en los años inmediatos a las transiciones o con estallidos posteriores, pero ha generado tensión, ha generado enfados diversos, ha generado beligerancias diversas, ha generado graves atomizaciones de las reivindicaciones y ha generado también especialmente la aparición de nuevos grupos que apelan reparación para injusticias heterogéneas que a menudo han sido generadas no por la dictadura sino por el sistema social, incluso por la misma democracia. Esa es una de las formas con las que se ha abordado este problema. La segunda, menos habitual, pero abordada, sin embargo, la segunda consiste en asumir la existencia de conflictos entre memorias. Ese es el primer punto. Asumir la existencia de conflictos entre memorias, de conflictos entre patrimonios. Y por tanto, crear una política pública que asuma la existencia de esos conflictos y que promueva un modelo instrumental que esté destinado a implementar espacios públicos compartidos que garanticen la realización, por parte de los interesados, la realización de trabajos de elaboración intelectual y emocional y que garanticen también el derecho a intervenir en la construcción de esa memoria pública a la que antes me refería, es decir, que garanticen esas políticas a participar en la construcción de la imagen del pasado. En definitiva, se trata de reconocer y mediar. Pero claro, las administraciones, todas, en sus distintos niveles, han asumido que hay pluralidad de memorias. Finalmente, eso se ha asumido. Pero no han asumido que la memoria es compleja. Y por lo tanto no pueden asumir de ninguna manera, mientras no se asuma eso, que su deber es justamente, en lugar de decretar, generar políticas de memoria que gestionen y que hagan de mediadores, entendiendo que la memoria no es un imperativo, no es un derecho, sino que, perdón, no es un imperativo, no es un deber,
sino que es un derecho civil, como cualquier otro civil de los que crea el Estado democrático. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la conferencia y me han contado, bueno, me contó en general su estado. Tengo yo dos comentarios que en forma más o menos de pregunta, pero bueno, hablaba de una construcción de una nueva ciudadana, ¿no? Mi pregunta en relación a eso, si realmente es suficiente por las víctimas. La víctima o la figura de víctima puede realmente permitirse que la historia se arregla tan fácilmente, entre comillas. En relación también a eso, ¿no es una manera también de poner un modelo de histórico un poco como remedio miraculoso, ¿no? En relación a los conflictos de memoria? Habláis vosotros de alguna manera de hacer la memoria ininteligible. Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero del otro lado, también esconder un poco lo posible de la memoria, ¿no? Es decir, si relacionamos como si la memoria fue de alguna manera posible solo en relación a la historia. Es una manera también de no hablar de lo posible que puede dar la memoria. Yo creo, yo no sé, bueno, y simplemente un comentario y un debate con eso, si alguien quiere seguir. He estado hablando y me estaba centrando en políticas públicas, lo cual tiene unos parámetros específicos. La referencia a la privatización de la memoria. He comentado lo que conllevaba, pero yo no me he referido exclusivamente, a menos que recuerde, a su vinculación en a su relación con la historia, exclusivamente. Lo importante, para mí, lo más grave, es la imposibilidad de que quien ha actuado públicamente y para el bienestar general del país no pueda participar y no se encuentre reconocido él mismo, no por otros solamente, sino él mismo, no se encuentre reconocido en la construcción de esa imagen del pasado. Porque vamos a ver, uno de los debates importantes siempre en cualquier sociedad es qué imagen tiene esa sociedad de sí misma. Si uno de los elementos básicos de esa sociedad es la construcción de la institucionalidad democrática, y más en una sociedad que ha sufrido una dictadura muy grave durante muchos años, sentirse partícipe de la construcción de esa nueva institucionalidad es importante para el individuo, pero es importante también para la construcción del patrimonio ético de la sociedad, que es el patrimonio democrático, en el siguiente sentido: que si alguna cosa hay, si el patrimonio es aquello que recibimos de nuestros antepasados y lo que legamos, lo que traspasamos como legado a las generaciones que vienen, si el patrimonio es eso, entonces pocas cosas hay más sólidamente inscritas en la memoria de las clases subalternas que los actos contra las tiranías, que la sucesión de rebeliones y que las actuaciones en contra de injusticias diversas. Es todo eso lo que fueron el patrimonio democrático. Todo eso es lo que llamamos la memoria democrática. No sentirse partícipe de eso, contar que eso es exclusivamente producto de que es solamente producto
de los gobiernos y de las instituciones de los gobiernos, eso reduce muchísimo el contenido de la palabra ciudadano. Porque no ver la huella humana en las instituciones, no reconocer que hay un patrimonio gracias al cual una sociedad tiene su bienestar o gracias al cual se ha impedido la destrucción de ese bienestar, etcétera, 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 eso es lo que se deriva de privatizar la memoria, es decir, de recluir la memoria que tiene cada individuo en su único y particular escenario y vivencia, ¿no? Y por lo tanto, yo creo, o yo he visto, que impide la transmisión. Y en todo lo que acabo de contar, no me estoy refiriendo a la historia. Me estoy refiriendo a imágenes del pasado. Las imágenes del pasado. A ver, historia y memoria ni se contraponen ni son lo mismo, pero no se contraponen. Es lamentable ver. O sea, las discusiones sobre historia y memoria son aburridísimas. Pero en cambio, buena parte de la cienciología política, de la iglesia de la cienciología política y de la historiografía y tal, bueno, aquí, fuera de aquí no tanto, pero aquí, bueno, se han dedicado a debatir el tema. Historia y memoria se han presentado a menudo en esos discursos como, en esos debates, como la historia es la ciencia, la memoria es la superstición. La superstición. Claro, la realidad nos demuestra que historia y memoria son estrategias de conocimiento distintas. Pero son estrategias de conocimiento. Pero comparten una cosa, que me refería a lo que tú comentabas y a lo que yo decía, y de ahí la importancia de las imágenes. Ambas, historia y memoria, comparten la capacidad de gestionar el poder cultural. Tanto una como la otra. Por eso es importante la imagen del pasado. Y no solamente el discurso académico, que es muy importante, por supuesto. Gracias. Sí, me interesaba mucho la idea de privatización de la memoria como derecho, etc. Pero ¿qué pasa si uno lo aplica a un sujeto que es complejo en el caso, bueno, aquí también, en el caso latinoamericano, aquí también, como el caso de los militares? En general ellos reproducen mucho este discurso de que ellos tienen una memoria propia y de que la democracia o el sistema democrático obliga a privatizar su memoria. De hecho, cuando uno va a los cuarteles, a la lucha, hay una memoria que no es decente y que ellos saben que no es decente porque la reivindican. O sea, ellos hicieron un golpe de Estado, eso se lo narran a los futuros militares. Y la viven como una, o la reivindican como una memoria, entre comillas, perseguida. ¿Cómo compatibilizar entonces esta idea de que la privatización de la memoria no suponga la creación de un resentimiento, pero a la vez compatibilizar con el discurso democrático de que los militares hicieron algo malo, y que también no tienen, los sistemas democráticos no saben mucho dónde ubicarlos a ellos en esta participación de la historia? O sea, los militares tienen derecho a participar en la construcción de la historia de esta democracia, por ejemplo, como ellos reclaman o algunos reclaman, o ¿dónde nos metemos? ¿Dónde metemos la memoria militar en este juego de conflicto? La memoria no es memoria militar, como no es memoria obrera cuando estamos hablando de políticas públicas. Es memoria de la sociedad. Precisamente porque la memoria es conflicto, entra en conflicto con las memorias de los agentes que no han formado parte del patrimonio ético de la sociedad, del patrimonio democrático de la sociedad. Eso es evidente. De todas formas, cuidado, porque los militares no dieron el golpe de Estado. Fueron la mayoría de militares, pero no todos. Por ejemplo, en Chile hay que matar y asesinar a determinados militares para que se pueda dar el golpe de Estado. En España, el golpe de la guerra civil se produce porque el golpe de Estado fracasa, gracias a otros militares.
En Argentina la cosa es más compleja. Y en otros países es igual. Pero a lo que yo me refiero a tu pregunta es dos cosas. Primero, hay una línea roja que no puede cruzarse. Esa línea roja, como se ha ido estableciendo a partir de Nuremberg, y otra cosa que comentaré luego, es la de la defensa o la apología de la dictadura. Eso es una raya roja desde Nuremberg. No es un principio natural, ¿eh? Es el resultado de unas coyunturas. Pero no solo viene de Nuremberg, es decir, ¿cuál es el referente del Estado de Derecho? El referente del Estado de Derecho, históricamente hablando, e incluso éticamente hablando, es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1798. Ese es el referente del Estado de Derecho. Luego habrá las modificaciones en 1948, etc. Y eso es lo que marca la línea roja, o debería. Asumir que en una sociedad hay conflictos de memoria, por ejemplo, con una parte importantísima de los ejércitos, eso implica que debe crearse todavía más unos espacios públicos compartidos en los cuales puedan entrar en tratamiento, no en discusión, puede entrar en tratamiento las distintas memorias que están en conflicto. Pues claro, por ejemplo, en Chile, la memoria golpista está en el espacio público, de una manera mucho más contundente que en España, por ejemplo, o que en Argentina. O sea, el memorial a Jaime Guzmán, ¿qué es? ¿No? O sea que... Pero al mismo tiempo hay el Museo de la Memoria. Y al mismo tiempo hay multitud de espacios compartidos, multitud de espacios implementados con reflexión sobre la memoria, performance, etcétera, etcétera. Pero yo entiendo y defiendo que la idea básicamente es no la marginalización del sector, sino decir al sector que tú estás en otro lado de la raya. Y yo voy a leer tu memoria, pero la vamos a leer desde la democracia. La instalación de Montserrat Iniesta, a la que se refería antes Paco, era excelente en este sentido. O sea, exactamente no era una exposición, era una instalación. Una instalación que consistía, permitidme que la cuente con un poquito de detalle. Primero, se había realizado una acción patrimonial, que es conservar un busto, es decir, un símbolo de la dictadura, que debe ser conservado. ¿Dónde? En los almacenes. Pero conservado, inventariado, etc. Ese patrimonio será usado por la directora del museo como un elemento de reflexión para toda su comunidad. ¿Y cómo lo hará? Instalará ese busto en un espacio del museo, pondrá un vídeo donde cualquiera, una grabadora de vídeo, que puede grabar la escena y hace un llamamiento a toda la población para que vayan a decirle a Franco lo que no le habían podido decir. Y se lo pueden decir cantando, hablando, escribiendo en un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso con grafitis. ¿Perdón? Que incluso había una pared para grafitis. Había una pared para grafitis. Sí, daba todas las posibilidades y por lo tanto la idea central era leer un símbolo de la dictadura a partir de parámetros democráticos. Eso es implementar espacios de reflexión. Sergio. Sí. Muchas gracias por la exposición que ha hecho. Yo tenía una pequeña reflexión y dos preguntas. La reflexión es que he estado de acuerdo con que en este país se ha producido esa privatización de la memoria. Existen esas memorias privatizadas que han creado ese silencio. No el olvido, pero sí el silencio. Sí es verdad que lo que ha permitido que ahora exista, digamos, un discurso o una memoria impugnadora, una memoria de la resistencia a la memoria oficial, han sido pequeñas filtraciones, pequeñas brechas en esa privatización que se han producido a través de discursos orales o a través de prácticas minoritarias, familiares,
relatos que han contado de padres a hijos o de abuelos a nietos. Y creo que eso es importante también tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo se puede crear o se puede hacer en el espacio público visible otro tipo de memoria. Es decir, sí que se privatiza, sí que existe la memoria privatizada, pero gracias a determinadas brechas se ha permitido una politización para que ahora existan movimientos a favor de la recuperación de la memoria, incluso que estemos aquí nosotros hoy, hablando del tema de la memoria. Eso es una reflexión. Y luego tenía dos preguntas. Uno era, ¿cómo cree usted que afecta esa privatización de la memoria a la hora de crear identidades, a la hora de crear identidades colectivas? Es decir, ¿cómo ha afectado que existe una parte de la ciudadanía española que tenga la memoria privatizada, que no puede hacer pública, que no es pública, que no se ve reflejada en la historia de su país, a la hora de crear su propia identidad? Identidad colectiva o identidad política, a la hora de transmitir los valores identitarios que considere oportunos. Y la segunda pregunta es ¿cuál es su opinión sobre, supongo que ya estará muy clara, pero su opinión sobre las políticas de la memoria que se están produciendo ahora en España? Es decir, tanto desde los movimientos y las asociaciones para la apertura de fosas, o proyectos como el de Memorial Democrático, o proyectos como el de tantos y tantos que hay en internet para recuperar, digamos, la memoria de los desaparecidos, de los represaliados. A ver, primero respecto al comentario inicial que has hecho, ¿no? Claro, la presencia, el esfuerzo de organismos que han reclamado reparación, memoria, etcétera, ha sido sin duda importante, como lo ha sido también el hecho de que lo exigiesen profesionales, intelectuales. Pero, no, a ver, si a lo que te referías es a España, realmente el asociacionismo memorial ha sido muy bajo, y de muy baja intensidad además, y muy tardío. Y cuando ha aparecido, en términos generales, ha sufrido, creo yo, de lo que han sufrido también otros organismos similares en Europa y en América, quizá con alguna excepción en Alemania. Y es de que esos organismos, con sus vindicaciones, se han dirigido siempre a su propio entorno, no al conjunto de la sociedad. Eso, en buena medida, ha sido estimulado también por los poderes públicos. Eso es cierto. Pero no solo eso. Por lo tanto, es indudable que, al menos hasta donde yo conozco, la presión ejercida por los organismos y las asociaciones de base ha sido imprescindible. Es decir, sin eso no ha habido posibilidad de política pública. Lo que sucede es que en España eso ha sido débil, tardío y con poco contenido. Por razones históricamente explicables, absolutamente explicables. Claro, privatizar sí es impedir la identidad. En todo caso, la identidad... una cosa es la identidad que cualquier individuo tiene él como individuo. Otra cosa es la identidad que un individuo tiene como ciudadano. Ciudadano es una categoría. Es un estatus. Claro. Con una memoria recluida, incluso por propia decisión, como hemos visto, la construcción de una identidad de ciudadano es más difícil. Sin la existencia del reconocimiento por parte del Estado de un patrimonio democrático, sin reconocer que existe un patrimonio democrático, el país junto a otros patrimonios, el del gótico, el del tal, el del cual, es muy difícil.
que la sociedad reconozca que tiene unos valores. Y en cuanto a las políticas de memoria, políticas públicas de memoria no hay. Simplemente es así. Donde empezó fue en Cataluña, con el Memorial Democrático. La gestión del Memorial Democrático fue nefasta, entre otras cosas porque los gobiernos que la crearon, los gobiernos de tripartito, que la crearon, nunca creyeron que eso debía crearse. Las tensiones de la coalición se reflejaron también en la institución. Y acabó siendo así una institución que, por ejemplo, hizo una gran labor de señalización. Eso era un valor en sí mismo. Si bien, cuando uno lee los contenidos de esa señalización, entonces, son contenidos pura y simplemente de equiparación, es decir, que tienen un vacío ético impresionante. La actuación del memorial, institucionalmente hablando, se dirigió siempre a sustituir memoria por historia. Pero la memoria es explosiva. La historia, que es muy importante, describir lo que pasó en un sitio de la manera más veraz posible. Pero claro, el relato de hechos es más blando. ¿Eh? Blando y blanco, las dos cosas. Por lo tanto, la tendencia a hacer conmemoraciones históricas, no conmemoraciones memoriales, a llenar los contenidos de las señalizaciones con referencias históricas pero no memoriales. Todo eso fue devaluando lo que era el proyecto y no solo eso, sino que, por ejemplo, en el último año del tripartito las grandes conmemoraciones del memorial se circunscribieron a conmemorar el holocausto, la liberación de los campos de concentración nazis, y todo lo demás fue absolutamente subalterno. ¿Por qué? Porque celebrar el holocausto no es conflicto. El holocausto es políticamente correcto, parece una expresión que me entendéis todos hoy en día, ¿eh? No lo era en los años 70, por ejemplo, ¿eh? No lo era en los años 70, hoy en día sí. Entonces, lo que hay son estrategias desarrolladas por asociaciones de diverso tipo, tanto si son asociaciones de afectados por algún motivo, con la dictadura, como asociaciones de jóvenes, o asociaciones culturales, o asociaciones artísticas, que van desarrollando sus propios trabajos en relación a la memoria de determinados conflictos. Otra cosa es lo que pueda suceder con la política pública relativa a la memoria que se siga en el País Vasco. Bueno, trato de eso a partir de la apelación que hacía Paco, ¿no? Y que probablemente será de los temas más interesantes de Europa en los próximos años. Porque las circunstancias son distintas. La proximidad temporal es corta y al mismo tiempo la longitud de recorrido es de medio siglo, con coyunturas y etapas distintas, y allí se encuentra absolutamente todo, desde la explicitación más grande de lo que es la política de la víctima y la instrumentalización de la víctima, a partir, por ejemplo, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que han tenido capacidad de convocar grandes manifestaciones
en contra de la interrupción del embarazo. Hasta a colectivos y asociaciones de víctimas que, por el contrario, están haciendo una profundísima reflexión sobre cómo enfrentarse ante esa nueva realidad y esa reflexión que también están produciendo algunos de los presos políticos de Nanclares de la OME, ¿no? Bueno, esa será una dimensión. Otra dimensión es la de la expresión reconciliación. Claro, cuando nosotros decimos la distinción que hay entre el proyecto del Memorial Democrático y el proyecto del Instituto de la Memoria del País Vasco y el Memorial de la Vida del Terrorismo, que bueno, ambos los conozco bien, la diferencia básicamente es la siguiente. Cuando redactamos el proyecto del Memorial Democrático, nuestra obsesión en aquellos momentos era, y nuestro conflicto, era que todo el patrimonio de esfuerzos, luchas, conflictos fuese reconocido por el gobierno y que aquello formase un patrimonio. Y esa era realmente una obsesión del memorial, porque eso significaba al mismo tiempo el reconocimiento de asociaciones, etc., ¿no? Todo lo que conllevaba. En el caso del Instituto de la Memoria y del Memorial de las Víctimas del País Vasco, nuestra obsesión era precisamente qué contenido se daba a la expresión reconciliación. ¿Qué contenido se daba a la expresión perdón? ¿Cómo ¿Qué podía iluminar sobre aquel proceso la reflexión que había hecho Primo Levi sobre que todo aquello que es irreparable es imperdonable? Porque el centro de la discusión, o sea, esa era la obsesión, ¿no? ¿Cómo encajar todo eso a partir de un principio que no teníamos en el Memorial Democrático? Porque era otra coyuntura, era otro país, era otras cosas, ¿no? Y era a partir de la no sé, fue, impactó mucho la madre de un archancha de 23 años que había sido baleado por ETA y había muerto, ¿no? Que en un momento que crucé en el hotel, no sé qué, aquella mujer pasaba y me dijo que, ¿qué dirán de mi hijo? ¿Ustedes qué dirán? Entonces me di cuenta y lo planteé a la comisión que realmente el núcleo de todo el conflicto memorial es ¿qué dirán de mí? Por eso titulamos el informe ¿cómo será el pasado? Y en realidad esa pregunta de ¿cómo será el pasado? Es la pregunta nuclear de todas las discusiones de hoy. Porque en esos momentos el entorno que los intelectuales de Bildu, de lo que podríamos llamar todo ese complejo social, lo que están defendiendo, aunque puede sorprender, es de que no debe haber memoria, de que no puede haber una política pública de memoria, de ninguna manera. Es decir, quieren ocultar el conflicto real. Por parte de las otras fuerzas, nadie lo tiene claro. Unos piensan que sí, pero no ahora. Otros piensan que debe ser ahora inmediatamente. Y probablemente quien más atina en todo eso es la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que tenía muy claro que tenía que haber una política de memoria, porque si no aquello iba a estallar, ¿no? Una política de memoria entendiendo unas reflexiones, un marco de reflexión y de directrices que en ese ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirá la historia de lo que hicimos? ¿Saldremos bien parados o no saldremos bien parados? ¿Qué imagen se va a tener de mi persona? ¿Cuál será mi reputación? Bueno, eso requería una mediación, ¿eh? Que
Bueno, tal vez ahora más que 7 u 8 meses atrás, algunos partidos vascos vean más, ¿no? que es necesaria, pero que en todo caso la Oficina de Atención a las Víctimas la veía muy clara. Y que, como te digo, el núcleo de todo el conflicto era que el tema reconciliación todavía podía evitarse que se transformase de proyecto político positivo en una ideología de disolución de memorias. Esa es la gran diferencia entre un y otro, porque los países, claro, eran distintos. Pues decía que el único lugar en donde a partir de ahora tal vez haya una política pública de memoria, y será muy interesante observar cómo van las cosas por su cercanía, etc., será el País Vasco, ¿no? Y permíteme una última postilla que me ha venido ahora a la memoria, ¿no? Es significativo que una parte de la que está en conflicto en la sociedad vasca apele como referente de políticas de memoria, si es que tiene que haber, apelen al modelo sudafricano, que sin duda es el más inmoral de todos los modelos que hay, y que fue el mismo que se aplicó en Irlanda, o en una parte. En otros sectores se apela, bueno, pues por lo descrito, ¿no? Nada más. Sergio, yo soy Sergio Gálvez, de la Cátedra de Memoria Histórica, y esto de la Cátedra de Memoria Histórica viene por algo. No, viene en primer lugar porque Ricard ha dicho que los debates entre memoria e historia han sido aburridos. Yo creo que no se han sido aburridos, han sido soporíferos, pero creo que eran necesarios y al mismo tiempo reflejaban una serie de déficits políticos, pero también historiográficos, ¿no? Y hay un debate muy conocido en una revista electrónica que es la España Nova, que al final uno tiene la impresión de que allí se habló mucho de política y poco de historia o de historiografía, ¿no? Y creo que también cuando hablamos de política de memoria, yo creo que habría que hablar también de déficit democrático, ¿no? De déficit democrático, en rural y en muchas dimensiones. Pero sobre todo, yo te quería preguntar, ¿qué habrá que? O sea, tengo la duda, ¿no? Porque, para lo que hemos estado siguiendo un poco el proceso, hemos pasado en menos de 10 años de que no hubiera ningún escenario potencial de hablar de políticas públicas, abrirse un escenario, a pasar a la ofensiva. Y yo tengo la sensación, será porque he estado muchos meses encerrado terminando la tesis, de que he salido a la calle y estamos a la defensiva esperando no retroceder o no perder los derechos, los escasos derechos, si se puede hablar de derechos, que se han conquistado. Entonces, bueno, quería preguntarte sobre qué perspectivas, cómo lo valoras, ¿no? Y claro, dentro de estas perspectivas, al menos en Madrid, por lo que yo he podido seguir, no sé, en otras regiones de España, hay dos posturas, ¿no? Al hilo del caso Garzón, hay por un lado una postura que habla de la necesidad de abrir una comisión de la verdad, y sabemos, hay experiencias sobre la comisión de la verdad, y otros sectores memorialísticos, aquí está Paco, que también conoce bastante, y Julián Rebollo, que apuestan por ir hacia una anulación de la ley de amnistía, es decir, judicializar. Y me gustaría contar con tu opinión, porque hicieras alguna valoración. Lo de los debates y historia de memoria. Yo te lo digo sinceramente, si un debate es aburrido, como tú decías, es nocivo. Es nocivo. Por lo tanto, es inútil. Lo siento, yo no creo que fuera necesario. Pero bueno, cada uno se entretiene con lo que puede, ¿no? En cuanto a, bueno, a ver, mi capacidad de predicción es así de pequeñita, o sea que tampoco no tengo ni idea ni de lo que pueda pasar. Lo de buenos o malos momentos, Sergio, yo creo que, mira, hay un problema de base, que es el mismo que teníamos en Cataluña, ¿no? Y es que cuando se hace la ley de octubre de 2007 y otras disposiciones, no hay convicción política.
no hay convicción política. Y si no hay convicción política, bueno, una ley no se desarrolla, una institución tampoco, a la que hay vientos de cambio, como ha sucedido con los cambios de gobierno, etcétera, pues todo se hunde. Lo de Zapatero, con la ley de octubre del 2007, es una anomalía, en realidad, en todo lo que... Es una anomalía dentro de la misma tradición de todos los años de democracia. O sea, ningún gobierno socialista se había ocupado de eso. Ningún gobierno del Partido Popular se había ocupado de eso. Se hace no por valorar que es importante políticamente, sino que la impresión que uno se ha llevado, no solo la impresión, sino los datos, yo creo que nos muestran que los actos que se han hecho para hacer una ley, para hacer un memorial, etc., han sido promovidos más bien por la piedad y por la conmiseración que por ninguna otra cosa. Y claro, eso es muy pobre. Y eso, pues cuando las situaciones no son boyantes, política, no digo económicamente, sino políticamente, culturalmente, etc., nadie está hablando hoy de acabar de desarrollar la ley de octubre. Nadie habla del Real Democrático de Cataluña porque les importa un pimiento. Pero es que ya les importa un pimiento a los que lo hacían. No digo a un consejero determinado que seguro que tenía la mejor voluntad del mundo para hacerlo, de la realidad y tal, pero sí al conjunto del gobierno, ¿no? Y eso es importante. En cuanto al tema que tratabas, yo siempre desde hace años, es decir, desde el 2004, que yo recuerde, siempre he dicho por escrito, modestamente, que lo peor que podía pasar era hacer una comisión de la verdad en ese país. Lo he dicho por escrito, o sea, no me apunto ninguna desde el 2004. Creo que no. Las comisiones de la verdad tienen unos contenidos, tienen unos objetivos, han formado parte de los procesos de transición y esa no es la situación ni de España, ni de Cataluña, ni del País Vasco. Otra cosa es que en el País Vasco se crea una comisión de otras características que se va a crear. Entonces, una comisión de verdad al uso. Yo no creo en eso. ¿No? La revisión de la ley de amnistía, por otra parte, es una iniciativa que yo creo que debe ser escuchada, porque no responde a una judicialización, al menos en lo que yo intento de judicialización. Para mí, judicializar es interpretar en términos exclusivamente jurídicos un conflicto. Por ejemplo, judicializar un conflicto es lo que se hizo cuando todo el tema de Garzón, de llevar a los tribunales argentinos unas peticiones. Aquello sí era judicializar. Judicializar es lo que se ha hecho en Argentina con su propio problema, ¿no? Y claro, el tema de Argentina es que el día que se haya hecho el último juicio y se haya encerrado al último de los militares perpetradores, a la mañana siguiente, ¿qué? ¿Todo ha pasado? ¿Todo ha terminado? Para mí ese es el problema de la justicia. Otra cosa es que al que la ha hecho la pague. Eso es otra cosa, ¿eh? Y eso es bueno, positivo y deseable, ¿eh? En cada coyuntura y en cada concepto determinado. Pero claro, es que aquí nos encontramos en que esa petición es que nunca existió. No solo eso, sino que cuando se aprueba la ley de amnistía, por eso yo creo que una reflexión y una revisión de la ley de amnistía es algo positivo, y lo puedo utilizar cuando se hace la ley de amnistía, la gente que salía a la calle pidiendo la ley de amnistía lo que quería era que salieran los presos a la calle, los presos políticos, y ya está. Y si luego metían el artículo 2, no es que nadie se enteraba, sino que tenías la espalda ya, con tanto golpe, que aquel golpe más, es que tampoco te venía de por aquí, ¿no? O sea, además estamos hablando de un momento, porque
tú sabes que para nosotros como historiadores la relación tiempo-espacio es básica. Esto sucedía en un momento en que, a ver, o sea, en el mundo nadie hablaba de aquello de la imprescriptibilidad de las vulneraciones a los derechos humanos ni a nadie, nada de eso. O sea, estamos hablando del 77. Lo de Argentina vendría mucho más tarde. Pensar en términos de derechos humanos, la expresión de derechos humanos no se utiliza en aquellos momentos, se utilizan otras expresiones, ¿no? Es más, deseo poner un ejemplo muy, muy, muy vivaz de esa situación. El sector más radical en la petición de amnistía estaba representado por un sacerdote, por un capuchino, que era el padre Luis María Xirinacs, que se mantuvo desde los primeros momentos de la transición en pie, frente, bueno, en pie y se sentaba a veces, pero durante todo el día allí, delante de la cárcel modelo de Barcelona. Dijo que él no se iba de allí hasta que hubiese la ley de amnistía. Más radical que... Bueno, llegan las elecciones en el 77. Y Xirinacs acepta participar de una candidatura para el Senado para seguir manifestando más públicamente y con más dimensión institucional la petición de amnistía. Cuando Xirinacs llega al Senado desde el primer día, se mantiene allí sí, en pie, diciendo que él no se va a sentar en el Senado hasta que no haya una amnistía en el país. Y así se mantuvo durante meses. Se aprueba la ley en el otoño, en octubre, ¿no? ¿Era en octubre? Exacto, en octubre del 77 se aprueba la ley. La ley entra en el Senado. Cuando la ley entra en el Senado, se lee la ley, él se mantiene en pie, y cuando la ley es aprobada también por el Senado, Xirinacs coge el micro, está en las actas sesiones, y dice textualmente, la ley con su artículo 2, apartado E y apartado F, es decir, la que acepta que todo quede en nada. Xirinacs dice textualmente cuando se aprueba la ley, en medio del Senado, ya tenemos amnistía, ya puedo olvidarlo todo, ya tengo amnesia, ya puedo sentarme. Bueno, no, pero esa era la expresión del sentimiento social en aquellos momentos. No, no, o qué es. En todo caso, eso es lo que dijo un sector muy representativo, que era la extrema izquierda, para entendernos. Sí había algunos sectores del FRAP y tal, que decía otras cosas. Eso es lo que en aquellos momentos... en estos momentos, pedir una revisión de la ley, a mí parece que es una iniciativa que no es desdeñable. Una revisión en la que puedan, no sé, quitarse esos dos, que desaparezcan, formar de otra manera, esos dos puntos, no tanto para poder llevar a no sé quién a la cárcel, como para despojarles de decencia, que es lo peor, que es lo que ha constituido el modelo español de impunidad, seguir manteniendo decencia para todos aquellos que vulneraron los derechos a las personas y que fueron responsables políticos. Ese es nuestro modelo. Sí, ¿por qué ha dicho que el modelo sudafricano es el más inmoral? Perdón. Sí, bueno, imagino que tendrá que ver con lo que ha dicho sobre las condiciones de la verdad para España, pero por ejemplo, he comentado que el modelo sudafricano de transición, digamos, ¿no? el modelo de reconciliación, sí, adoptado en Sudáfrica, que después fue, que inspiró para el caso irlandés, es el más inmoral de todos. Sí. ¿Puedes, podría explicar? Claro. Porque el modelo sudafricano lo que hacía era no exigir responsabilidad, que está en la base de una reconciliación sincera. Lo que hacía el modelo sudafricano era pura y simplemente exigir una declaración de lo que había hecho aquel individuo y decir que lo sentía. Aquí no hay ningún proceso
que garantice una sinceridad. Es lo mismo que sucedió en los años 40, bueno, a fines de los 40, con la desnazificación. Es decir, el modelo sudafricano, después de haber funcionado unos cuantos años, todo el papel que ha generado y que ha creado muestra que allí hay declaraciones de individuos que, tras lo que han hecho, es imposible que allí haya un arrepentimiento simplemente por haber llenado un formulario o por haber hecho una declaración en la radio o en la televisión. Pues claro, el concepto de responsabilidad queda destruido. Es por eso que, no yo, sino aquel escritor Bogtale, no recuerdo exactamente el nombre, ha descrito también el modelo sudafricano como un modelo que, bueno, no debería seguirse, porque encubre con una aparente reconciliación la responsabilidad que tuvo aquella gente, y no hay ningún mecanismo que garantice que se asume propiamente sus responsabilidades. Claro, la diferencia, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en otros países, la opción ha sido distinta. Si tú hiciste eso, lo pagas con la cárcel. Era una opción de exigencias de responsabilidad. Cuando la exigencia de responsabilidad es a partir de la actitud moral, bueno, simplemente los controles tienen que ser otros. En los países del Cono Sur los controles han sido a través de la ley. Aquí pretendían ser a partir de las sinceridades morales. ¿Qué controles había? No había. Entonces, ¿dónde está lo moral? O sea, aquí no hay conducta, perdón, no hay moral. Claro, ¿qué? En Irlanda eso se cristalizara en algunas ocasiones en unos actos televisivos en los que víctimas se enfrentaban con quienes habían matado a la esposa, al marido, la bomba que había matado al niño y tal y tal, en unos debates de televisión que eran un reality show y prácticamente poca cosa más, resultaba muy escandaloso. A mí me gusta cómo están siguiendo esa cuestión por el momento en el País Vasco, que es de una delicadeza extraordinaria, sin focos de momento, y viendo hasta dónde llega el diálogo entre unos y otros, sin focos, y muy pautado. No, era simplemente preguntarle que ha hecho referencia a los presos políticos de Nanclares de Oca. A los presos políticos de ETA. De Nanclares de Oca, ha dicho. De Nanclares de Oca, perdón. Sí, sí. ¿Se refiere a los presos vascos anteriores al 75 o no? No, ¿podría aclarar un poco? No, en Nanclares de Oca hay un colectivo de presos que precisamente por eso están allí, que aparentemente han de ETA, y particularmente la mayoría son de en pleno Estado Democrático. Es decir, que han hecho atentados con sangre, algunos con sangre, pero la mayoría con sangre en pleno periodo democrático, que han iniciado unas reflexiones, bueno, bastante densas y bastante profundas, que en algunos casos pidieron entrevistarse con los familiares de quienes habían dañado, asesinado. Eso la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, juntamente con la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, en principio dijeron, bueno, cuidado, entrevistarse, ¿para qué? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo? Precisamente porque pesaba muchísimo lo que había sucedido en Irlanda, ¿no? Ya tú no vas a hacer aquí un reality show con esas cosas, además, cuidado, ¿a quién hay que proteger? En primer lugar, es al dañado.
En algunos casos se realizaron esos encuentros preparados tal, y bueno, han sido encuentros, por las informaciones que yo tengo, positivos. Positivos significa que han tranquilizado a las víctimas y han permitido reflexionar muy profundamente sobre el daño causado a quienes han causado el daño, que es un paso importante, ¿no? Si es que se quiere hablar posteriormente de más cosas. Yo me refería a eso. Bueno, o sea, sí quiero bajar un poquito a la realidad. Aplicar esta magnífica conferencia que hemos oído, hemos escuchado, un poco a donde nos movemos, donde me muevo yo, que es en el movimiento memorialista, asociativo, y vamos a ver cómo podemos todos, con la ayuda de intelectuales, y aquí tenemos uno muy importante, historiador, bueno, pues el cambiar el signo de la sociedad. Bueno, voy a relatar un poco, resumir lo que me ha impactado y lo que he aprendido en esta exposición tuya. Hablas de un hito muy importante, una fecha muy importante, que es el comunicado o la declaración del gobierno en aquel entonces del Partido Socialista del año 1986, en que prácticamente se implantan los principios de equidistancia en el conflicto y en las víctimas, etcétera y tal, y eso es, para nosotros es realmente muy, me refiero a las víctimas, porque yo soy una víctima de hijo de un desaparecido, en toda nuestra dinámica de reivindicar pues los principios de investigar, de la verdad, justicia y reparación. Eso nos viene muy mal, y eso después desemboca en lo que es lo que todos los estados quieren evitar, todos los gobiernos del estado quieren evitar, que es la fractura, y por tanto lo que hacen es una lo que tienen es una ideología de la reconciliación, que es algo verdaderamente funesto para nosotros. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Yo la primera vez que visité para investigar los restos de mi antepasado, de mi padre, que están en el Valle de los Caídos, me encontré con el actual abad. Estoy hablando del año 2004, que ya me hablaba de esto, de la reconciliación. Era en otro sentido, en el sentido de la reconciliación trascendente, en Dios y en no sé qué. Pero tenía su base política, porque realmente está involucrado en toda esta política de que ahora estamos sufriendo. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros nuestro movimiento? Lo estamos intentando por todos los medios. No los tenemos casi medios, pero bueno, nos estamos moviendo. ¿Cómo podemos convencer o ir calando en la sociedad? Porque la sociedad está absolutamente impermeable a todo el tema de políticas públicas. ¿Qué es lo que realmente hace falta? No esta ideología de la reconciliación, sino políticas públicas de poner sobre, de saber que ha habido conflictos y que hay conflictos y que la memoria es conflicto. Reconocer todo lo que ha pasado. Es decir, volvemos a lo mismo, a la verdad. ¿Cómo haríamos nosotros? Porque cada vez está peor. Yo recuerdo que cuando yo me, como otros muchos, han luchado en el tema este de la memoria, a nosotros teníamos eco en los medios de comunicación, teníamos eco en la difusión, pero llevamos ahora mismo un tiempo,
fundamentalmente este último año de este último gobierno, que absolutamente nos han silenciado absolutamente en todos los medios. Es decir, hacemos cuestiones muy importantes, quiero decir yo. Estamos luchando en todos los frentes. Hemos luchado en frentes, primero, en frentes administrativos, en frentes de movimientos de masas, en frentes judiciales, en frentes... hemos ido a todas las puertas, hemos hecho todo. Y teníamos cierto eco, pero ese eco, merced a estas políticas de equidistancia, vamos, no políticas, estas ideologías de equidistancia de lo que ocurrió y tal, pues no calaban y tal. Pero es que ahora ya ni siquiera es eso, ¿eh? El otro día se ha presentado en el Ateneo una demanda que yo he hecho, no la he hecho yo, la ha hecho RIS, Rights International Spain, basada en que nos hemos movido y que hemos hecho todo lo posible y que el Estado, vamos, el Poder Judicial y naturalmente el Estado también nos ha cerrado las puertas, estamos en Argentina, pero hemos ido ahí basado en... Está absolutamente silenciado, no ha salido en ningún sitio, ha salido en un digital, en tal. Y hemos hecho un esfuerzo tremendo para que realmente esto se supiera. Lo hemos llevado con mucha discreción, pero una vez que se ha hecho ya y está la demanda en Estrasburgo, pues estamos absolutamente tal. ¿Qué haríamos nosotros para que esto vuelva al plano de discusión, al plano de para que la sociedad, que es muy importante, si la sociedad realmente no calan estas cuestiones de una manera mayoritaria, lo tenemos muy crudo, es decir, porque primero los gobiernos, como hemos dicho, lo que procuran es que no haya fracturas o que no haya discusión, por un temor que realmente no es un temor... razonable, porque si realmente lo pensaran, verían que si se asumen todas estas cuestiones, la democracia será más profunda. La democracia no tendrá ya estos tabúes, ni habrá una catarsis. Pues no hay manera. Y yo apelo a ti que podías, no sé, si hubiera mucha gente como tú, no solamente en el CSIC, sino en otros sitios, esto que has dicho es interesantísimo. Estamos en una ideología gubernamental de equidistancia que hay que pasar a lo que es políticas de memoria, pero de memoria sabiendo que es conflicto y sabiendo que hay que superarlo y asumirlo, etcétera, etcétera. Nada más que es una reflexión, más o menos, que estoy un poco desesperado, como que estoy un poco desencantado después de toda la lucha y tal, pero bueno, voy a continuar, eso no me da duda. No sé, es que... no, la descripción de la situación es la misma que yo percibo. Y... A ver, no sé... Es que solo puedo decir lo mismo que he dicho hace un momento, sí. pero que lleva a una... que lleva a la nada, ¿no? Pero es que el gravísimo problema es de que el Estado, y por Estado ahora, cuando hablo de Estado entiendo las distintas administraciones, por tanto, los distintos gobiernos que ha habido, nunca han tenido voluntad política. Han actuado por caridad, por piedad, por conmiseración, por lo que sea, pero no con la convicción de que aquello era algo importante por motivos distintos, etc. Entonces, si a eso se añade que en los últimos años, estoy refiriendo, pues a partir de... Sí, los últimos 10 años. Comenzaron a despegarse cosas y a incitarse iniciativas y que al parecer había una cierta permeabilidad, etc. La gestión de todo cuanto ocurrió, en términos generales, debería llegarse a la conclusión de que fue una mala gestión por parte de todos, ¿no? Porque tal vez se provocó una cierta saturación por las cosas como se hacían, por... solo faltaba el estrellato final de
persona por la que tengo un grandísimo respeto, pero creo que hizo una actuación muy precipitada, que es la actuación del juez Garzón, por la manera en que se hizo, ¿no? Porque no se hizo. Yo creo que la situación es, al menos en términos de acciones, y de muy, muy mala. No sabría qué decir. Bueno, no es que no sabría, es que sinceramente no sé qué decir, porque veo que en todas partes es igual. Mira, lo que pasa es que, pero es que son muchos años. O sea, el problema no son los 40 de dictadura. El problema son los 30 y tantos de vacío ético. Ese es el problema. O sea, el problema no es la transición. Nunca lo fue. El problema es la democracia. Y la imagen que la democracia me refiero al Estado y sus distintos gobiernos, la imagen que dieron de la transición, una imagen exclusivamente institucional, con unas élites políticas que cuando eran pequeños, en una mano llevaba la camisa azul y en la otra la bandera democrática. Pero bueno, es igual. Que ese es el problema, no tanto la transición, no, esos 30 años. Claro, que de repente una sociedad que ha vivido de silencios, transmitiendo sus memorias, porque las memorias existían, transmitiéndolas al hijo, a veces, o a veces ni siquiera eso, como se podía, ¿no? Pero que del espacio público no había nada, que tiene que esperar a los años 90, que es cuando la historiografía ha podido comenzar a hacer construcciones de lo que había sido la represión, y que ni siquiera conocía esa sociedad, que había habido un sistema de deportación de críos entre 1939 y 1948. Bueno, eso está diciendo algo de lo que ha sucedido en esta sociedad. Entonces, claro, tampoco nos extrañe tanto que no haya habido más. Ahora estamos pagando, o somos deudores, no lo sé, somos deudores de cómo se construyó el Estado democrático en sus primeros años, vaciándose de todo el contenido ético, no queriendo asumir de dónde procedía, satanizando incluso las distintas resistencias, en algunos casos, o siempre, ¿no? Eso iba por barrios.